Antes de empezar con el video, un saludo para y no olvides dejar tu comentario si quieres ser saludado en el siguiente video, y si gusta suscríbete y activa la campana para recibir una notificación cuando suba nuevo video. Sin más, comenzamos. Capítulo 16. La casa comienza. Tsunade no estaba feliz. Acababa de ser limpiada por una joven que nunca antes había estado en un casino. Desde allí, la compañera de las chicas había ridiculizado a la mujer rubia por lo terrible que había sido una jugadora. Esto no era nuevo para Tsunade, pero algo sobre el chico pelirrojo la había irritado muchísimo. Entonces, para asegurarse de que no pulverizara al chico, había dejado la mesa y había visitado el bar por algo más fuerte que el bien que le habían servido antes. Una cosa que le gustó de este casino fue la variedad de opciones de alcohol de otros países. El sake solo podía hacer mucho por ella a veces, pero las cosas habían empeorado cuando estaba bebiendo un líquido ámbar, del que no podía recordar el nombre de cuando un hombre familiar de un ojo se sentó a su lado. ¿Te importaría decirme por qué me molestas? Tsunade casi gruñó al hombre. Ella lo miró y lo miró a los ojos, con un parche en el ojo que cubría donde habría estado su otro ojo. Sin embargo, sabía por experiencia que no había nada debajo. ¿Es esa una forma de tratar a un viejo amigo? Tsunade preguntó con una sonrisa. Te estás volviendo gris, dijo Tsunade mientras tomaba un trago. La familiar quemadura del alcohol le hizo saber a Tsunade que estaría haciendo su trabajo. El hombre estaba empezando a ponerse gris a lo largo de los bordes de su cabello y su perilla. No todos tenemos miedo de dejar que los años muestren a Tsunade, dijo Tsunade mientras saludaba al cantinero. Rápidamente ordenó una bebida para él. ¿Sigues buscando a Orochimaru? ¿Lo tomo? Tsunade preguntó. Mis motivos aún no han cambiado, dijo el hombre mientras recibía su bebida. Tsunade volvió a mirar al hombre. Nada que pueda ayudarte con Tsunade, no he visto esa serpiente en años. Tsunade asintió con la cabeza. No pensé que lo hubieras hecho, estoy en el área debido a su invasión. Esto llamó la atención de Tsunade. Tsunade notó su reacción y se echó hacia atrás. ¿No has escuchado? As no era una pregunta. ¿A quién invadió? Tsunade preguntó, sabiendo muy bien cuál iba a ser la respuesta. Eres un viejo pueblo, por supuesto. Calma algunas bajas, incluido un caje de lo que me han dicho mis fuentes. Tsunade no parecía sacudido por las noticias en absoluto. Así que saludó Vicente y finalmente pateó el balde, susurró mientras terminaba su bebida. Ella le indicó al camarero que pidiera otro. Dije un caje, no el ocaje, dijo Tsunade mientras tomaba un sorbo de su propia bebida. ¿Quién entonces? Tsunade preguntó un poco rápido. Tsunade sonrió de lado. Así que te preocupas por tu viejo sensei. Tsunade le lanzó una mirada oscura. Orochimaru se había metido en Konohagakure bajo la apariencia del kasekage. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, la aldea de Sandy comenzó a buscar a su líder desaparecido. Mis fuentes dicen que encontrarán su cuerpo en unos días. ¿Tienes fuentes ahora, Tsunade? Tsunade se burló. He cambiado un poco de silencio desde que conocimos a Tsunade. Tsunade recibió su nueva bebida del barman y rápidamente tomó un sorbo, haciendo una mueca por el sabor. Jiraiya me contó un poco sobre lo que Orochimaru te hizo la última vez que me encontré con él. Tsunade frunció el ceño ante esto. Pensé que Jiraiya era un hombre de palabra, lo es, pero me hizo analizar algunas muestras tuyas para asegurarme de que no te pudiera pasar nada más. Se aseguró de avisarme para mantener la boca cerrada. Cállate sobre tus nuevas habilidades. Aprecio eso, pocas personas saben lo que soy ahora y prefiero mantenerlo así. Tsunade habló en un tono oscuro. Tsunade estaba a punto de beber un poco más cuando se detuvo, su ojo expuesto se entrecerró. Eso no puede estar bien, susurró. Lentamente se dio la vuelta y miró algo. Tsunade no se molestó en mirar lo que le había llamado la atención, pero estaba sorprendida de Tsunade. Él no era un sensor antes, no creo que Jiraiya me estuviera diciendo toda la verdad sobre Tsunade y lo que él es, pensó para sí misma. Odio cortar este corto, Tsunade, pero algo surgió. Tsunade casi gruñó mientras golpeaba su bebida en la barra del bar. Rápidamente se puso de pie y se alejó, dejando a Tsunade confundido sobre lo que Tsunade acababa de ver que lo hacía perder la compostura. Solo unas pocas personas podían tener ese efecto en él por lo que ella recordaba. Iwagakure Shinobi es extraño, Tsunade finalmente pensó para sí misma mientras tomaba su bebida nuevamente.
Naruto había visto al cliente casi de inmediato al entrar al casino con Kurenai y rápidamente la señaló. Buen trabajo, Naruto. Kurenai había elogiado, aunque no fue difícil detectarla ya que estaba con un chico pelirrojo que se destacaba entre la gente de allí. Naruto sonrió mientras se acercaban a la pareja. ¿Toru Honda? Preguntó Naruto mientras se acercaban a la niña que estaba sentada en una mesa de cartas. ¿Sí? Preguntó la niña mientras se volvía hacia los dos. Naruto tuvo que admitir que era una chica linda, pero la cabeza roja a su lado le dio una mirada enojada que no le cayó bien a Naruto. Pero como era su primera misión de la que estaba a cargo, decidió contener su irritación. Mi nombre es Naruto Uzumaki y este es Kurenai. Somos de Konohagakure, presentó. Toru les sonrió a los dos y se levantó antes de inclinarse. Ah, muchas gracias por venir. Este es mi guardaespaldas Kyosoma, señaló a la pelirroja. Era solo unos años mayor que Naruto. Sus ojos estudiaron a Kurenai brevemente antes de moverse hacia Naruto. ¿Te ves familiar?, le dijo a la rubia. Naruto se encogió de hombros ante esto. No creo que nos hayamos conocido antes, pero tal vez tengo una de esas caras. Entonces, ¿cuándo nos vamos?, preguntó Naruto. En este momento es un momento tan bueno como cualquier otro. Toru acaba de limpiar a una dama rubia hace unos minutos, dijo Kyo con una sonrisa que casi le recordó a Naruto a un gato. Kurenai estaba mirando la mesa de póker con una mirada extraña en los ojos cuando Naruto la miró. ¿Qué pasa con ella? Tenemos a otros dos esperándonos afuera del casino, necesitan tomar algo antes de que salgamos de la ciudad, preguntó Naruto. Toru sacudió la cabeza. No es necesario, Kyo tiene todo lo que necesitamos sellado en un pergamino. ¿Eres un shinobi?, preguntó Naruto al pelirrojo. Le sorprendió que un cliente pudiera usar Fuijutsu. No, pero he entrenado con shinobi y samurai, así que sé algunas cosas, dijo Kyo con su gato como una sonrisa. Naruto estaba sorprendido. Había oído hablar de algunos civiles con un poco de entrenamiento de shinobi en la aldea, pero no se conocía a alguien que vivía en algún lugar sin una milicia shinobi que tenía algo de entrenamiento, pero también tener entrenamiento de samurai. Incluso Kurenai parecía sorprendido por esto. Un niño interesante, pensó para sí misma. Bueno, vamos a conocer a los demás y luego nos vamos de esta ciudad, dijo Naruto mientras se giraba para irse. Toru reunió sus ganancias y siguió a Naruto y Kurenai con Kyo directamente detrás de ella. Una vez fuera del casino, Naruto dejó caer su disfraz y Toru jadeó. Eres solo un niño. Naruto se giró y le sonrió. Tuve que hacerme parecer mayor o tal vez no nos dejaron entrar. Entonces, ¿eres tú quien está a cargo?, Kyo le preguntó a Kurenai. No. Esta es la misión de Naruto y yo solo soy parte de su equipo, respondió cortésmente. ¿Por qué, sin embargo?, Kyo preguntó. El puño de Naruto se apretó pero mantuvo la compostura. Porque me ascendieron a Chunin recientemente. Esta es mi primera misión a cargo. Kurenai está aquí para evaluarme. Kyo asintió con la cabeza. Este niño es más joven que yo, pero se supone que debo dejar la seguridad de Toru en sus manos. No te preocupes, he leído el archivo de Naruto, estarás bien. Kurenai aseguró a la pelirroja cuando vio su reacción. Kyo no dijo nada pero estaba mirando a Toru con preocupación. Claramente se preocupa mucho por la chica, pensó Kurenai para sí misma. Naruto continuó hacia adelante hasta que Lee e Ino aparecieron a la vista. Eso fue rápido, comentó Ino mientras se acercaban. ¿Qué pensaste que pasaría allí?, preguntó Naruto. No sé, quizás apuestes o algo así, o hagas enojar a un gorila y te pelees, bromeó. Gracias por el voto de confianza, suspiró Naruto. Kyo, Toru, este es el resto de mi equipo. Rock Lee e Ino Yamanaka. Los dos se inclinaron ante los clientes. Encantado de conocerlos a los dos. Les prometo que los protegeremos con nuestras vidas. Lee saludó. Kyo levantó una ceja ante el comportamiento del niño y la forma en que estaba vestido. Los shinobi son raros, sin embargo, Toru tuvo una reacción diferente. Sus mejillas se sonrojaron al ver al chico vestido de verde. Ino vio esto y sonrió antes de empujar a Naruto a un lado. Mira, parece que Lee tiene un admirador, le susurró. Naruto miró a Toru pero no pudo ver de qué estaba hablando. ¿Cómo puedes saberlo?, le susurró de vuelta. Ino sacudió la cabeza. ¿No puedes decirlo? Se ha enamorado del chico. Naruto continuó mirando su reacción hacia Lee. Su cara está roja, pero eso podría significar cualquier cosa, pensó para sí mismo. Lee-san, es un honor tenerte con nosotros, dijo Toru. Lee le dirigió una sonrisa. Con Naruto y yo aquí puedo garantizar que estás lo más seguro posible. Kyo notó la reacción de Toru y se mordió la lengua. ¿Por qué está reaccionando así con este chico?,
Cuando comenzaron su viaje fuera de la ciudad de Kansaku, Toro había comenzado a preguntarle a Lee sobre sí mismo. Bueno, principalmente entreno con Gai Sensei cuando no estoy en una misión, explicó cuando ella le preguntó qué le gustaba hacer. Si no puedo lograr un objetivo, me enfrentaré a un desafío mayor. De esa manera puedo convertirme en un gran shinobi sin el uso de ninjutsu o genjutsu. ¿Genjutsu? Toru preguntó. Lee comenzó a explicar en detalle lo que genjutsu y ninjutsu eran para la niña que se aferraba a cada palabra que decía. Kyo caminó de cerca detrás de los dos, con dagas deslumbrantes detrás de la cabeza de Lee. Ino y Naruto caminaron frente a Lee y Toru hablando sobre la situación. ¿Entonces estás diciendo que a Kyo le gusta Toru, pero a ella le gusta Lee? Naruto le susurró a Ino. Ella asintió. Parece que quiero decir, ¿no puedes verlo? Naruto sacudió la cabeza. No. Quiero decir que solo está preguntando sobre cosas de shinobi, porque eso significa que le gusta Lee. Ino se burló de Naruto. Ella está interesada en él. Ninguna chica preguntaría por esas cosas aburridas a menos que estuvieran interesadas en el tipo. Realmente no lo entiendo, pero ¿cómo sabes que a Kyo le gusta Toru? Por cómo está mirando a Lee en este momento. Con toda su atención en Lee, Kyo está celoso. Naruto miró detrás de ellos a los tres individuos. Simplemente asumí que siempre se ve así. Ino le golpeó la cara. Realmente no puedes verlo, ¿puedes? No, pero si tú lo dices. Murmuró Naruto. Ino miró hacia atrás cuando Toru se rió de lo emocionado que estaba Lee mientras hablaba de taijutsu ahora. Me pregunto si a Lee le gusta Toru, pensó Ino para sí misma. Entonces el mocoso de nueve colas no está aquí. Kisame le preguntó a su compañero mientras caminaban por la aldea de hojas. Parece que se fue en una misión el otro día y se dirigió hacia la ciudad de Kansaku. Me pregunto si él era una de esas personas que Sameade sintió el otro día, reflexionó Kisame. Es probable, dijo Itachi. Mientras caminaban por las calles, Itachi sintió una oleada de nostalgia. El lugar quedó bastante destrozado gracias a Orochimaru, comentó Kisame. Itachi no dijo nada mientras se dirigían a las puertas para abandonar el pueblo. Algo está mal, Itachi. Eres más melancólico de lo habitual. No. Vamos a buscar a Uzumaki. Itachi dijo suavemente. Sasuke caminó calle abajo hacia la casa de Sakura. Kakashi había regresado y le había pedido que revisara a su compañero de equipo. ¿Por qué no puede hacerlo él mismo o esperar a que Naruto regrese para hacerlo? Se quejó Sasuke. Él entrecerró los ojos y gimió. Se quejaba mucho últimamente. Necesitaba dejar de andar tanto con Naruto. Mientras se consumía con sus pensamientos, se topó accidentalmente con alguien. Lo siento, murmuró Sasuke. Miró a la gran persona con la que acababa de entrar en contacto. Llevaban una capa negra con patrones de nubes rojas. Un gran sombrero ocultaba su rostro, pero vio una sonrisa llena de dientes cerrados que brillaban. No hay problema, chico, dijo el hombre, sonando algo divertido. En su espalda había algo grande envuelto en vendas con una empuñadura extraña y una calavera que adornaba la parte superior de la empuñadura. En general, el hombre hizo que la piel de Sasuke se erizara por alguna razón. Al lado de ese hombre había un hombre idénticamente vestido pero mucho más bajo. Su rostro tampoco era visible pero Sasuke le parecía algo familiar. Sin otra palabra, Sasuke se giró y continuó caminando, pero esa sonrisa lo había desconcertado a él y al hombre bajo, había algo en él. Mientras Sasuke continuaba caminando, miró hacia atrás y vio que los dos hombres habían desaparecido. ¿Quién demonios eran? Tratando de olvidar a los dos misterios hombres con capas, continuó hacia la casa de Sakura, que no estaba lejos de donde estaba actualmente. Al llegar a la casa de Sakura la encontró sentada en los escalones, con un par de muletas a su lado. Es bueno ver que ahora puedes moverte, dijo Sasuke mientras se acercaba a ella. Sasuke-kun. Sakura se sorprendió de verlo en su casa. Kakashi-sensei me envió a ver cómo te va, dijo mientras se paraba frente a ella. Mejor, una o dos semanas más con los sanadores y estaré listo para comenzar a entrenar nuevamente contigo y con Naruto. Sasuke se movió ante esto. No diría que eso sucedería. Sakura inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Naruto fue ascendido a Sakura, lo que significa que va a realizar misiones con otros shinobi. Lo que puede suceder es que podamos tener un nuevo miembro del equipo. Dijo Sasuke, sus ojos se entrecerraron al pensar en eso. Tal vez me equivoque. Preferiría que mantuvieran a nuestro equipo unido ya que tenemos una buena idea de las habilidades de los demás y trabajamos bien juntos. Sakura asintió con la cabeza. Ya veo. Bueno, supongo que el tiempo lo dirá. Sasuke se giró para irse cuando Sakura lo llamó. Sasuke, espera.
volvió a mirar a la chica de pelo rosa. Yoe, gracias Sasuke-kun, por pasar por aquí. Ino es el único que me ha visitado desde que salí del hospital. Sasuke le dio a la niña una mirada extraña antes de girar la cabeza y continuó alejándose. Sakura no sabía qué esperar, pero pensó que él diría más. Pasaré mañana cuando tenga la oportunidad, le dijo Sasuke mientras se alejaba. Sakura miró al chico de cabello negro, sorprendido por lo que acababa de decir. Sasuke la iba a visitar mañana. No porque Kakashi le hubiera pedido que la vigilara ni nada. Solo para verla y eso es todo. No era una cita, pero a Sakura no le importaba. Sasuke estaba empezando a reconocerla por fin. Naruto les había pedido que se detuvieran cuando el sol comenzara a descender hacia el horizonte. Había estado en silencio desde que habían salido de la ciudad de Tansaku y se habían divertido mucho con lo que Kurenai les había dicho a pesar de caminar. Toru no había dejado solo a Rock Lee todo el tiempo que habían estado viajando, pero eso no pareció molestar al niño vestido de verde, ya que disfrutaba hablar con la niña sobre sus sueños y logros. Kyo, por otro lado, había estado hirviendo en silencio detrás de los dos, pero no había hecho ningún intento de separarlos. Naruto se había sorprendido de lo amable que Ino había sido hasta ahora con él, al no haber estado cerca de ella durante largos periodos de tiempo en el pasado y había encontrado que era una persona divertida para hablar. Después de superar el tema del afecto de Toru por Lee, Naruto había estado muy interesado en su conocimiento de las plantas cuando vio algunas flores exóticas en el camino. Los había visto antes en su tienda, pero no tenían muchos, así que Naruto le había hecho un favor y selló la planta dentro de un pergamino para que se la llevara a casa y ver si podía producir algo en la aldea. Ella había estado muy agradecida por esto y desde allí le contó a Naruto sobre las diferentes aplicaciones de diferentes flores, desde herramientas shinobi hasta regalos y más. Naruto estaba asombrado de lo mucho que sabía sobre botánica y algo envidioso de su pasión. Realmente no tenía nada de eso aparte de su sueño de convertirse en un Hokage, e incluso entonces no había hablado mucho sobre ese sueño últimamente con nadie. No como solía hacerlo. Cuando no estaba hablando con Ino, se concentraba en detectar cualquier cosa inusual. Hubo un punto en el que sintió que alguien venía por el camino, pero era solo un grupo de comerciantes. Kurenai había estado extremadamente callado y había estado detrás de todo el grupo, observándolos, a Naruto en particular. Era la razón por la que ella estaba aquí después de todo, así que ahora aquí estaban, preparando el campamento para pasar la noche. Naruto había hecho rápidamente algunos clones para buscar leña, el área estaba relativamente libre de bandidos y cualquier otra actividad maliciosa conocida. Mientras lo hacían, el verdadero Naruto y todos los demás comenzaron a desempacar por la noche. Kyo abrió una pequeña carpa para Toru y un saco de dormir para él y lo dejó al lado de la carpa. Naruto dejó su saco de dormir en el suelo, no muy lejos de donde pretendían encender un fuego. Lee hizo lo mismo y dejó su bolso al lado de los Uzumaki. Naruto, ¿tal vez disfrutarías de un combate rápido? Lee le preguntó a la rubia. Naruto estaba a punto de responder cuando Kyo habló. No me importaría entrenar. Naruto recordó lo que Ino estaba diciendo acerca de que Kyo estaba celoso por el enamoramiento de Toru por Lee y estaba a punto de intervenir cuando Lee tomó el control de la situación. Kyo-san, disfrutaría mucho pelear contra ti, pero parece que sería imprudente ya que eres el cliente que fuimos contratados para proteger y si algo saliera mal no querríamos que te lastimes. Esto solo pareció enojar a Kyo, pero Lee continuó. Sin embargo, una vez que hayamos completado la misión, estaría más que dispuesto a probar mis habilidades contra alguien con entrenamiento de samurai. Creo que sería una rara oportunidad. Lee sonrió y le dio al niño un pulgar hacia arriba. Kyo parecía un poco sorprendido por la reacción de Lee, pero rápidamente sonrió. Suena como un plan. Una vez que todo esté dicho y hecho, veremos quién es más fuerte. Josh. Será una batalla juvenil entre nosotros dos. Lee declaró. Claramente se había olvidado de entrenar con Naruto, lo cual estaba bien con él ya que Naruto no tenía ganas de entrenar en este momento. Naruto miró y vio a Ino acercarse a Toru. Me sorprende que no hayan hablado mucho todavía. Toru sonrió cuando la chica rubia se acercó a ella. Ino, ¿verdad? Ella preguntó. Sí. Entonces, ¿qué pasa contigo y Lee? Ino preguntó en voz baja. Toru instantáneamente se puso rojo ante esto. Ino no tenía ganas de andar por las ramas con esta situación, había estado hablando con Naruto todo el día después de todo.
W, bueno, él es realmente dulce, susurró Toru mientras miraba al chico que estaba hablando con Kyo sobre el combate. Espera hasta que lo veas pelear, es bastante asombroso, dijo Ino mientras se sentaba en el suelo junto a la chica. Dijo que entrena mucho, dijo Toru con una risita. No dudo que después del espectáculo que realizó en los exámenes de Chunin. Ino dijo mientras recordaba brevemente su pelea. He oído hablar de ellos en realidad. Mi familia estaba pensando en ir este año, pero surgieron algunas cosas. Ino se rió entre dientes. Lo mejor es que no apareciste en realidad, se puso un poco peludo. ¿Cómo es eso? Una de las aldeas intentó comenzar una guerra durante una de las peleas. Dijo Ino. ¿Una guerra? Toru exclamó. Ino asintió con la cabeza. Sí, se volvió bastante loco. Hubo algunas bajas en realidad, pero pudimos expulsarlos del pueblo. ¿Qué pasó exactamente? Toru preguntó mientras se inclinaba hacia adelante. Bueno, no estoy seguro de todos los detalles en realidad, y algunos de los cuales no debemos hablar, pero lo que sí puedo decirte es que los exámenes no suelen ser así. Ino se rió entre dientes. No podía contarle a esta chica sobre Gaara, que era básicamente el único detalle que conocía aparte de que era la arena y el sonido que los había invadido. A lo lejos, Kyo miró a Ino y Toru hablando. ¿Entonces ustedes estuvieron en una guerra recientemente? Le preguntó a Naruto. Kurenai, que actualmente estaba escribiendo algo, miró a la rubia. ¿Qué pasó? Kyo preguntó. ¿Cómo supiste sobre eso? Preguntó Naruto. Tengo bastante buena audición, y la chica rubia está hablando con Toru al respecto, respondió con indiferencia. Wow, eso es algo de lo que tienes que oír, murmuró Naruto mientras se esforzaba por escuchar para Ino y Toru. ¿Entonces qué pasó? Kyo preguntó. Estaba intrigado por este aspecto y cuanto había visto estos dos shinobi. Bueno, es complicado, murmuró Naruto. Le habían dicho que se quedara callado sobre los detalles de Gaara y Orochimaru, ya que todo era necesario saberlo. Entonces no sabes nada sobre, lástima. Kyo se burló de la rubia. Él estaba tratando de sacarle un poco de encima al muchacho y hacer que se resbalara, pero Naruto le había hecho una promesa al Hokage de no decir nada importante. Quiero decir que estuvimos allí y peleamos, pero no sabemos por qué invadieron, dijo Naruto al pelirrojo, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Entonces mataste a algunas personas? Preguntó. Sí, supongo, respondió Naruto. ¿Qué pasa contigo? Kyo le preguntó a Lee. En realidad no peleé con demasiadas personas. De hecho, ayudé a asegurarme de que Sakura-chan llegara al refugio. Esto era algo que Naruto no sabía. ¿Ayudaste a Sakura a salir del hospital? Rock Lee asintió con la cabeza. Quería asegurarme de que estaba a salvo, le hice una promesa después de todo. Kyo sonrió. ¿Sakura-chan? ¿Es tu novia? Se aseguró de decir la última parte en voz alta. Sin embargo, Rock Lee no mostró ninguna vergüenza. Ella no es mi novia, pero le prometí que la protegería con mi vida y nunca rompería una promesa. En este punto, Lee le había dado el visto bueno a Kyo. Wow, este tipo es demasiado amable, pensó Kyo para sí mismo. Naruto ahora estaba más feliz que antes con la cara de que Lee estaba en esta misión. Era el tipo de persona que hacía todo lo posible para cumplir una promesa y mantener a sus amigos a salvo. Kurenai sonrió a los dos jóvenes shinobi. Eso es bueno, Naruto no dejó escapar ninguna información confidencial, fue cuidadoso cuando fue interrogado por el cliente. Muy bien, Ino se levantó y le dijo a Toru que iba a establecerse dónde dormiría esa noche. Ante esto, Toru comenzó a buscar a través de una pequeña bolsa de su tienda por un momento antes de suspirar. ¿Qué pasa a Toru? Kyo preguntó mientras se acercaba a ella. Nos hemos quedado sin té, dijo Toru con tristeza. Kyo asintió con la cabeza. Había estado con ella durante muchos años y sabía que una de las cosas que Toru amaba era el té. No era solo por el sabor, sino que preparar y beber té era muy terapéutico para la niña, y con el estrés que debe haber sentido desde que heredara la corporación Soma, definitivamente querría ese consuelo. Veré qué puedo hacer al respecto por ti, Toru, dijo Kyo suavemente. La niña le sonrió a su compañero pelirrojo. Eres tan dulce conmigo, Kyo, gracias. Kyo asintió y decidió preguntar a los demás si tenían algún tipo de té, aunque dudaba que lo hicieran. Después de preguntarle a Kurenai e Ino primero, no le sorprendió descubrir que no habían traído ninguno con ellos en la misión. Kyo no pensó que Lee y Naruto tendrían algo sobre ellos, pero cuando le preguntó a Naruto se sorprendió por su respuesta. No, no lo sé, pero estamos en un bosque, estoy seguro de que podemos encontrar algún tipo de hierbas que podamos usar para el té. Kyo le sonrió a la rubia. Eres más inteligente de lo que pareces, niño. Naruto frunció el ceño ante esto.
¿No eres mucho mayor que yo, por eso te ofendes? Kyo bromeó con el niño. Busquemos algo para hacerte con, murmuró Naruto mientras hacía un sello para su clon Jutsu. Kyo quedó impresionado cuando aparecieron 12 clones. No hizo falta ser un genio para ver que eran clones sólidos. Para un nuevo Chunin, eso es bastante impresionante, pensó Kyo para sí mismo. Naruto rápidamente ordenó que los clones salieran y encontraran algún tipo de hierbas para usar como té. Los clones asintieron en silencio antes de saltar a la noche. Naruto sonrió ante su trabajo y se volvió hacia Kyo. Encontrarán algo pronto, estoy seguro. Kyo asintió con la cabeza. Gracias Naruto, significará mucho para Toru. Naruto miró por encima del hombro de Kyo y vio a la niña sacar algún tipo de libro y comenzó a apuntar algo. Kyo, ¿te gusta Toru? Naruto decidió preguntarle al niño. La cara de Kyo se volvió del mismo tono rojo que su cabello cuando comenzó a tartamudear. Bueno, la cosa es, quiero decir que sí, pero, no puedo, es complicado y, familia y demás. Naruto le sonrió al chico. Había encontrado una manera de atormentar al niño. En este punto, Naruto tuvo que detenerse y pensar para sí mismo. ¿Debería usar esta información para su propio entretenimiento y ver a Kyo bailar torpemente, o debería ayudar al niño? Esta fue una elección difícil para el chico rubio, ya que había pasado mucho tiempo desde que había hecho cualquier tipo de broma grande o pequeña a alguien, pero esta era su primera misión de la que estaba a cargo y no quería ensuciar nada. Arriba. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de tomar una decisión cuando escuchó a Kyo suspirar. No debería gustarme, pero lo hago. Nos criamos juntos, ella, yo y mi hermano, somos casi como hermanos. Kyo explicó. Sus padres murieron cuando teníamos unos 10 años, pero ella estaba sola, así que mi hermano mayor, Shigure, la cogió. Naruto y Lee conocían un poco de la historia de Sonmas gracias al pergamino de la misión. Se suponía que mi hermano Yuki y yo nos haríamos cargo de la compañía cuando Shigure sintiera que era hora, pero no estábamos interesados en lo más mínimo en los libros. Sin embargo, a Toru siempre le ha encantado escribir y leer. Es por eso que Shigure está entregando la compañía a ella. Parece que Ino tenía razón, ojalá Toru no tuviera algo por Lee ahora. Pensó Naruto para sí mismo. Su conversación se interrumpió cuando un clon estalló en el follaje. Encontré algunas cosas, jefe, dijo mientras sostenía una hermosa flor. Nunca vi una flor así, murmuró Naruto mientras la examinaba. Naruto, deja eso. La voz de Ino gritó de repente. El clon lo lanzó al aire sorprendido antes de disiparse. La flor aterrizó en el suelo en un montón arrugado. ¿Qué le pasa a Ino? Íbamos a tratar de hacer té con él, espetó Naruto. ¿Oh? ¿Ibas a usar la trompeta de ángel para hacer té? Ino preguntó mientras recogía la flor. Si eso es lo que es la flor, entonces sí, dijo Naruto. Idiota, Ángel's Trumpet es tóxico para humanos y animales. Ino espetó. Naruto miró la flor por un momento, procesando lo que Ino acababa de decir. Es bueno que Ino-chan esté aquí para protegernos. Lee declaró cuando Kyo comenzó a sacudir a Naruto. Podrías haber matado a ustedes, idiota. Kyo le gritó al Chunin. Eres el que pidió té. Espetó Naruto. Los dos muchachos estaban parados a centímetros de distancia, mirándose a los ojos. Ey, cálmense ustedes dos. Ino les gritó. Nadie salió herido, pero por ahora nos vamos sin té. No es gran cosa. Kyo fulminó con la mirada a la chica rubia antes de alejarse de ellos. Kurenai vio todo esto y sonrió. A pesar de que Naruto había llegado lejos desde la academia, seguía siendo el mismo chico tonto. Naruto volvió a mirar la flor que ahora estaba en las manos de Ino. Entonces, ¿la trompeta de ángel? Ino asintió con la cabeza. Es bastante letal, incluso una pequeña cantidad podría matarte. Tiene que ingerirse, por supuesto, para que no mueras por sostenerlo, agregó cuando vio la expresión de horror en el rostro de Naruto. Mientras ignoraba a Kyo y Naruto, mientras comenzaban a divagar acerca de la flor venenosa, se quedó mirando la flor. No tenían esta flor en particular en Konohagakure, de hecho, era extraño que la flor estuviera incluso en esta región. Era una planta que normalmente se encontraba en Kumogakure e incluso entonces estaba en el denso desierto de Kumo por lo que había leído. Eso significaría que alguien lo plantó aquí, y requeriría cuidados en un clima tan diferente al de Kumo. Miró a los demás. Chicos, podemos tener un problema, Naruto detuvo su leve diatriba y miró a la chica. ¿Qué pasa? ¿Te envenenaron? Naruto palideció ante la idea. Era su primera vez a cargo e Ino ya había sido envenenado. No, pero esta flor no es nativa de la Tierra de Fuego, es de Kumo.
Los ojos de Kurenai se entrecerraron ante esto cuando estaba a punto de decir algo cuando Naruto rápidamente se acercó. Comience a empacar, necesitamos salir del área solo para estar seguros. ¿A qué distancia está nuestro destino? Le preguntó a Kyo. Si no te importa correr o tomar los árboles, nos llevaría unas 4 o 5 horas, dijo. Naruto asintió con la cabeza. Fue bueno que Kyo tuviera algo de experiencia shinobi. Lee puede llevar a Toru de esa manera, no nos retrasará, dijo Naruto. Sin embargo, la expresión de Kyo hizo que Naruto cuestionara su rápida decisión. Toru estará bien, dijo mientras comenzaba a sellar todo lo que había abierto hace media hora. ¿Puede ella saltar a través de los árboles? Preguntó Naruto mientras miraba a la chica. Ella no parecía que pudiera. Parecía una civil normal. No, pero mi convocatoria puede llevarla, así que no hay necesidad de mantener a un ninja empantanado. Además, es posible que necesitemos que Lee pelee. Ino sonrió ante el razonamiento de Kyos. Tenía sentido, pero estaba principalmente motivado por los celos. Cuando Kyo terminó de sellar sus cosas mientras Naruto hacía lo mismo, rápidamente se mordió el pulgar sacando la sangre necesaria para un jutsu de invocación. Mientras corría por los sellos manuales, Naruto miró al niño, curioso por saber qué podía convocar y si podía compararse con sus sapos. Lo dudaba pero todavía tenía curiosidad. Cuando estalló el humo del jutsu, todos escucharon un gruñido retumbante que hizo que sus corazones se saltaran un latido de miedo. Kurenai tuvo que admitir que, para un niño que afirmaba que tenía un poco de entrenamiento de shinobi, tener esta convocatoria fue impresionante. El humo se aclaró para revelar un tigre anaranjado y negro grande y majestuoso, con la cabeza baja mientras veía a la compañía actual. ¿Qué pasa con el shinobi Kyo? Preguntó de inmediato cuando sus ojos pasaron de Naruto a Lee antes de mirar a Ino y Kurenai. Son nuestros guardaespaldas, así que no los ataquen, pero necesitamos que lleve a Toru. Podemos estar en un área peligrosa y tenemos que irnos rápidamente, explicó Kyo. El tigre olfateó el aire un poco antes de emitir otro gruñido bajo. ¿Por qué no podrían simplemente llevarla ustedes mismos? Preguntó mientras volvía su atención hacia Naruto, con los ojos clavados en los suyos. Naruto tragó saliva, preguntándose por qué el tigre lo estaba mirando a él de todas las personas. Kyo también se dio cuenta de esto, pero no dijo nada ya que había cosas más importantes en este momento. Puede que tengamos que pelear, dijo Kyo mientras se acercaba a la convocatoria. El tigre mantuvo sus ojos en Naruto sin decir una palabra. Por favor, tigra, preguntó Toru. No deseo ser una carga para nadie, pero esto es muy importante. ¿Tigra? No es un nombre muy original para un tigre, pensó Ino para sí misma, reprimiendo una sonrisa. Muy bien, para ti Toru, dijo Tigra mientras sus ojos se alejaban de Naruto. El chico suspiró aliviado. Era como Tora de nuevo, a los gatos simplemente no les gustaba, independientemente del tamaño. Toru saltó sobre la convocatoria de tigre cuando Naruto sintió de repente una firma de chakra. Tenemos que irnos, dijo mientras terminaba de sellar sus propias cosas. Los otros ya habían terminado y estaban listos para partir cuando todos saltaron a los árboles y salieron corriendo. Mientras saltaban de un árbol a otro, Lee decidió preguntarle algo a Ino. Ino-san, ¿por qué todavía tienes esa flor? Naruto miró a la chica rubia y vio que, de hecho, todavía tenía la trompeta del ángel con ella, sosteniéndola con cautela. Quiero llevarlo de vuelta a Konoha para que podamos reproducirlo y hacer algunos venenos nuevos con él. Naruto levantó una ceja cuando Kurenai habló. Eso sería beneficioso para el pueblo Ino. ¿Haces venenos? Naruto preguntó a su cargo. Ino sacudió la cabeza. No, pero mi padre ayuda con la producción de venenos cuando no está ocupado con la unidad de interrogatorios. Los ojos de Naruto se abrieron. Tu papá suena increíble. Ino rió ante esto. Es genial cuando lo pienso. A medida que avanzaban, Naruto sintió algunas firmas de chakra más no muy lejos de su ubicación actual, y se dirigieron hacia ellos rápidamente. Saben dónde estamos, y de alguna manera nos están ganando. Advirtió Naruto. ¿Cuántos hay? Preguntó Kyo mientras vigilaba al tigre que cargaba a través de los árboles delante de ellos. Toru presionó contra su espalda. Yo diría que 7 u 8, dijo. Al ritmo que avanzaban sobre ellos, debían haber sido shinobi muy rápidos. Deben tener un sensor con ellos, dijo Lee. Naruto asintió con la cabeza. Si es así, entonces debemos detenernos y enfrentarlos, de lo contrario nos van a adelantar. Continuaron un poco más hasta que Naruto vio un claro. Paremos aquí, dijo. Dejándose caer rápidamente formó algunos clones. Los otros siguieron su ejemplo y cayeron al claro con él. Tigra, deberías esconderte en los árboles con Toru. Si las cosas se complican, sácala de aquí.
El tigre asintió antes de mirar de nuevo a la rubia Chunin. A Naruto no le importaba en este momento, ya que en los siguientes 30 segundos tendrían compañía. El tigre saltó silenciosamente al follaje sobre ellos y se agachó en una gran rama, con los ojos brillantes en la oscuridad. Toru observó en silencio desde los tigres de regreso, esperando que todo estuviera bien. Los clones se dispersaron rápidamente en el escondite justo antes de que cuatro caballos galoparan en el claro, un jinete en cada uno de ellos y de su atuendo eran simples bandidos. Eso explica por qué fueron tan rápidos, pensó Naruto para sí mismo mientras se detenían a una buena distancia del shinobi. Parece que tenías razón, dijo el jinete más pequeño a uno de los otros. Los cuatro estaban vestidos con ropas desiguales y armaduras de cuero, una katana a cada lado, enfundados pero de fácil acceso. Uno de los jinetes sonrió sin dientes. Pude sentir sus chakras con bastante claridad. Los ojos de Naruto se movieron por el discurso del hombre. Claramente no era tan inteligente, pero de nuevo Naruto no había sido la herramienta más afilada en el cobertizo no hace mucho tiempo. ¿Qué quieren ustedes cuatro? Naruto decidió preguntar. Los hombres parecieron reírse de esto. Bueno, parece que el niño aquí piensa que es un tipo duro. El pequeño se echó a reír. Los otros también se rieron. Bueno, por un lado, estás invadiendo, y parece que también estás robando, dijo el sin dientes mientras señalaba a Ino que todavía llevaba la flor. No sabía que esta área era propiedad privada, dijo Naruto. ¿Y desde cuándo recoger flores se convirtió en robo? Nuestro jefe posee el área. Y sus reglas son que si nos quitas mueres. Lástima que no pueda estar aquí para disfrutar de esto, se burló el desdentado. ¿Hay más de ustedes cerca? Kyo preguntó. Toneladas de nosotros. El pequeño le dijo a la pelirroja. Bueno, ¿por qué no están todos aquí? Preguntó Naruto, esperando que no tuvieran refuerzos en su camino. Estábamos cazando cuando nos encontramos con ustedes, explicó el pequeño en tono de hecho. Entonces nadie más sabe que estamos aquí. Preguntó Naruto solo para estar seguro. Bueno no, solo que estamos cazando, el pequeño se dio cuenta de a dónde iba esto. El sin dientes pareció darse cuenta de esto y cerró los ojos para concentrarse antes de gritar, pero en ese momento ya era demasiado tarde. Cuatro clones habían emergido de los árboles a los caballos, con kunai en la mano. El pequeño no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que la cuchilla de un clon se había atascado en su garganta, la sangre brotaba de donde había surgido la punta. Los dos que no habían dicho una palabra habían notado a los clones mientras descendían e intentaron sacar sus espadas, pero no tuvieron la oportunidad, ya que los clones los derribaron de los caballos y les cortaron la garganta rápidamente. El hombre desdentado había sido algo más listo y había saltado de su caballo para evitar el clon. Rápidamente sacó una daga oxidada y la agitó frente a él para mantener a raya a los clones. Eso no funcionó por más de un segundo ya que el clon simplemente atrapó la muñeca del hombre y la giró, lo que obligó al hombre a soltar la cuchilla mientras otro clon apareció detrás de él y giró la cabeza con un fuerte chasquido. Todo había sucedido tan rápido que los caballos apenas tuvieron tiempo de reaccionar ante todo, pero cuando los cuerpos tocaron el suelo comenzaron a reírse ruidosamente ante la repentina y sorprendente entrada de los clones. Los caballos comenzaron a salir corriendo y Naruto los dejó, sin ver a un animal como un caballo como una amenaza actual. Ino estaba sorprendido por lo que acababa de suceder. Naruto había matado a cuatro bandidos sin siquiera parpadear. Naruto se concentró para asegurarse de que no hubiera otras firmas de chakra cerca y afortunadamente no sintió nada más que los caballos en retirada. Deberíamos irnos. Sus amigos pueden comenzar a mirar si no regresan pronto, dijo Naruto mientras sus clones se disipaban. Naruto, acabas de matar a esos tipos, dijo Ino, mirando a los cuatro cadáveres frescos. Naruto no respondió de inmediato. Tenían un sensor con ellos, mejor prevenir que curar. Además nos habrían matado, dijo Naruto. No le gustó el hecho, pero ahora entendía que a veces era necesario matar y si hubiera dejado vivir a esos hombres, habrían tratado de obtener refuerzos y perseguirlos. Aún así, los mataste, dijo Ino nuevamente. ¿Acaso matar no es parte de tu trabajo? Kyo le preguntó a la chica rubia. Quiero decir, ustedes han matado antes, ¿verdad? Lee, Naruto y Kurenai dijeron que sí a esto, todos claramente no orgullosos del hecho, pero eso no cambió que se habían quitado la vida. Noe murmuró Ino mientras miraba los cadáveres. Lo harás, dijo Lee, sonando extrañamente sombrío. No es algo con lo que esperar a Ino-san. Sin embargo, debes prepararte para que suceda. Naruto asintió con la cabeza. Te tomará un tiempo adaptarte a eso.
Dios sabe que le costó mucho adaptarse, pero finalmente lo aceptó. Basta de luto por algunos bandidos, debemos irnos antes de que lleguen más, dijo Tigra mientras saltaba de su escondite. Naruto asintió con la cabeza. Vamos Ino, tenemos que irnos. Ino apartó los ojos de los cadáveres y respiró hondo. Tendría que ignorar el sentimiento en sus entrañas por el momento, tenían razón. Tenían que irse más temprano que tarde. El líder de los bandidos conocido como Silas se sentó en su tienda, cortando algo de madera con un viejo kunai. Le gustaba este kunai en particular no por su filo o por cómo se manejaba, sino por cómo lo había obtenido. Hace 6 años se había encontrado con un grupo de shinobi de Kumogakure que aparentemente había desertado y se había acostumbrado a vivir en el área actual. Desafortunadamente para ellos, no habían sido los mejores de shinobi ya que fueron rápidamente atropellados con su fuerza de bandidos. Iban a abandonar el área cuando uno de los shinobi que había estado jugando a la zarigüeya había intentado matar a Silas con este kunai en particular. El chico había herido a Silas, lo que sin duda había sido una vergüenza para él, pero rápidamente lo había convertido en un momento brillante. Estaba tan furioso que inadvertidamente había usado chakra por primera vez y casi había torcido la cabeza del niño 360 grados. A partir de ahí, había mantenido el kunai con él como un trofeo, por lo que había podido desde entonces con chakra. Sin mencionar que habían encontrado un bonito jardín de trompeta de ángel para vender. Desde allí había usado las flores para satisfacer sus necesidades. Cada vez que alguien tenía algo que quería, simplemente los envenenaba con la flor y tomaba lo que era suyo. Después de eso, había encontrado personas para unirse a él en sus aventuras y entrenarlo para usar su chakra. Todo iba muy bien para Silas, el bandido. Hasta ese mismo momento, por supuesto, las voces comenzaron a gritar a lo lejos sobre un intruso solitario en su tierra. Esta no era la primera vez que algo así había sucedido y, por lo general, sus hombres manejarían la amenaza y obtendrían algo de ella. En ocasiones, en silencio, algunos hombres se caían antes de derribar al intruso. Entonces, cuando comenzaron los gritos, no estaba nervioso, sino más bien intrigado por lo que estaba sucediendo. Ha pasado algún tiempo desde que alguien pudo pelear, dijo con una sonrisa mientras se embolsaba el kunai y levantaba su espada que estaba a su lado. Mientras retiraba las aletas hacia su tienda, los gritos comenzaron a acercarse. Definitivamente un shinobi de alguna habilidad, pensó con los ojos entrecerrados. Sabiendo que un asalto frontal contra un shinobi sería inútil, decidió tratar de escabullirse de lo que estaba atacando a sus hombres. Se agachó y corrió hacia los árboles y comenzó a dar vueltas alrededor del campamento. Todavía no estaba preocupado ya que los gritos continuaban, de vez en cuando sería una llamada cercana, pero nada que no pudiera manejar al final. Luego vio que la tierra se movía no muy lejos de su posición antes de que sonara una pequeña explosión. Se detuvo en seco y contempló el campamento mientras los gritos continuaban. Kosigele. Un grito sonó bastante cerca. No podía ver a su asaltante, pero podía ver a sus fuerzas enloquecidas en este momento. Se quedó perfectamente quieto, escondido en el bosque de todos en el campamento. Agradeció a los señores de arriba por la cobertura de la noche en este momento, ya que los gritos parecieron detenerse de repente. Estiró los ojos, tratando de ver si podía ver algo desde donde estaba, pero no parecía haber ningún movimiento. Trató de controlar su respiración para que fuera lo más silenciosa posible, mientras la sensación de ser observado se deslizaba sobre él, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Tal vez solo estaba siendo paranoico, pero lo importante era que estaba a salvo en este momento. Escondiéndose mientras sus hombres están siendo asesinados, cobarde, susurró una voz detrás de él. Silas se giró balanceando su espada solo para no golpear nada. Quienquiera que fuera, claramente estaban jugando con Silas en este punto. Al diablo con esto, me voy de aquí. Fue su pensamiento inmediato. Echó a correr hacia el campamento, sabiendo que el bosque proporcionaba demasiada cobertura para el asaltante. Mientras Silas corría por el campamento, vio lo que les había sucedido a sus hombres. Todos y cada uno de ellos habían sido cortados con una cuchilla, con las extremidades diseminadas. Saltó sobre un cadáver aquí y allá mientras atravesaba el campamento, con la esperanza de poder alejarse de su atacante cuando vio un destello de metal frente a él, separando su brazo de su cuerpo antes de darse cuenta de lo que había sucedido. La sangre se roció por todas partes cuando el dolor lo invadió y él gritó de agonía. Hubiera sido más rápido si hubieras estado aquí peleando con tus hombres, pero para esconderte en el bosque, TSK la voz reprendió desde detrás de Silas. Miró por encima del hombro para ver que no había
había nadie allí, sin embargo, cuando miró hacia adelante, una máscara, mitad negra y mitad naranja fue lo último que vio antes de morir. Slade se levantó después de sacar su espada del ojo del hombre, limpiando la hoja con un poco de tela que había arrancado de la camisa de un hombre. Pensar que estos bandidos han podido matar a los shinobi errantes, dijo mientras sacudía la cabeza antes de envainar la espada en su espalda. Su otra espada se sentó sobre su espalda, sin usar, ya que no era necesario matar a estas alimañas. Ahora bien, para volver a seguir a esos shinobi de Konohagakure, murmuró antes de desaparecer, sin dejar nada más que los restos de los bandidos que habían plagado el área en secreto. Cuando el sol comenzó a salir sobre Konohagakure, todo parecía tranquilo a pesar del estado de la aldea. Sin embargo, el progreso comenzaba a mostrarse más a medida que se reconstruían los muros ahora que los escombros de los puntos de ruptura ya estaban resueltos. Esto era lo que Hiraiya estaba pensando mientras miraba hacia el pueblo desde uno de los edificios más altos del pueblo. Había muy poco que pudiera arruinar el estado de ánimo en el que se encontraba hoy, especialmente porque iba a abandonar la aldea en unos días por razones ajenas a los negocios de Shinobi. Echó un vistazo para ver a un chico de cabello negro de la misma edad que su nuevo alumno, que salía de un edificio a otro hacia los campos de entrenamiento. Hiraiya se sorprendió al ver al chico Uchiha despierto tan temprano en el día por su propia voluntad. El compañero de equipo de Naruto y el próximo objetivo de Orochimaru, chico interesante, pensó el Sannin. Él sonrió para sí mismo mientras comenzaba a seguir al chico, manteniéndose oculto de él para asegurarse de que Sasuke no lo supiera. Bien podría ver qué clase de niño es Sasuke Uchiha, pensó Hiraiya. Sasuke no había dormido bien la noche anterior. Tuvo el sueño otra vez. El sueño donde revivió la noche que Itachi había desertado. Donde el mundo de Sasuke estaba destrozado y su camino había sido establecido. No había tenido ese sueño desde hacía bastante tiempo, pero hoy cumplió un propósito. Lo sacó de la cama temprano para entrenar. Para cuando llegaran los siguientes exámenes, quería estar listo para avanzar como lo había hecho Naruto. Incluso si eso significaba tener que pedirle ayuda a su compañero de equipo cuando regresara de su misión. Mientras se preparaba para su entrenamiento, escuchó algo en los árboles detrás de él. Instintivamente activó su Sharingan antes de desatar una andanada de Shuriken donde había escuchado movimiento. Los golpes sordos de sus estrellas arrojadizas llegaron a él, confirmando que habían golpeado el árbol y nada más. Sasuke se quedó quieto, mirando hacia donde había jurado que había escuchado un ruido, pero nada más parecía suceder. Hiraiya habría quedado impresionado si no hubiera sido por un error de su parte que lo llevó a darle una propina a Sasuke. Su blog de notas con toda su investigación se había caído de su bolsillo y tuvo que zambullirse para agarrarlo antes de usar su velocidad y sigilo superiores para desaparecer. Sasuke había arrojado su shuriken al lugar donde su blog de notas había golpeado la rama antes de caer al suelo. Hiraiya vio como el Uchiha decidió abandonar el área y encontrar un lugar más apartado para entrenar. Hiraiya pensó en seguirlo para ver más cosas del niño, pero sintió movimiento cerca. Yo, dijo la voz de Kakashi detrás de él. Hiraiya se volvió y sonrió al fanático de sus obras literarias. Hola a ti también, Kakashi. ¿Estás buscando entrenar a otro de mis adorables cargos? Kakashi bromeó con Hiraiya. El hombre se echó a reír ante la idea. El Uchiha no es realmente mi estilo. El estado del clan simplemente no es para mí. Kakashi se encogió de hombros. ¿Quizás ayudar a mi otro alumno con algo de teoría de Genjutsu? Hiraiya se rió en este punto. Genjutsu definitivamente no es mi territorio. De hecho, mi equipo no era demasiado para el arte de las ilusiones. Kakashi asintió con la cabeza. Los Sannin eran conocidos por su fuerza con ninjutsu gracias a Hiraiya y Orochimaru, mientras que Tsunade era el legendario médico con un golpe silencioso. Sin mencionar la fuerza que se decía que rivalizaba con los dos últimos Raikage, si se creía en los rumores, por supuesto. Solo quería ver de qué se trataba el hermano menor de Itachi, murmuró Hiraiya. ¿Alguna palabra sobre él de dónde? Kakashi preguntó mientras sacaba una copia de Icha Icha Violense. Hiraiya no respondió de inmediato. Sí y no. Kakashi fingió estar leyendo pero estaba escuchando claramente al hombre mayor. Parece que se ha unido a una especie de organización, comenzó Hiraiya. Me sorprende que cualquier club lo quiera como miembro después de lo que le hizo a su propia familia, bromeó Kakashi mientras pasaba la página. Quien quiera que sean, también dejan que Orochimaru se una, dijo Hiraiya con una sonrisa sombría. Esto tomó a Kakashi por sorpresa. ¿Orochimaru e Itachi en el mismo grupo? ¿Fueron estos ninjas rebeldes anónimos? Hiraiya ignoró la broma francamente terrible. Se llaman Akatsuki.
Sus motivos no están claros en su mayor parte, pero hay 9 cosas que persiguen. Kakashi entendió lo que quería decir con esto. ¿Entonces por eso Orochimaru secuestró a ese chico Gaara? Jiraiya sacudió la cabeza. No, esa es la cuestión. Orochimaru ya no es parte de este grupo. Lo echaron, desafortunadamente los detalles son escasos. Estoy seguro de que no le gustaba que alguien rompiera con él, dijo Kakashi mientras miraba su libro. Es Orochimaru, no acepta bien el rechazo, bromeó Jiraiya. Lo que me preocupa es que este grupo fue capaz de deshacerse de Orochimaru por la fuerza de lo que aprendí. Sabía que Itachi era fuerte pero lo suficientemente fuerte como para deshacerse de Orochimaru, Jiraiya no terminó. ¿Alguien más de importancia en este grupo? Preguntó Kakashi mientras cerraba su libro. Jiraiya se encogió de hombros. Sé que tienen unos 9 miembros, posiblemente algunos más. Aparte de eso, no estoy seguro de todos los miembros o de dónde operan. Ambos permanecieron en silencio durante algún tiempo en este punto mientras observaban cómo el sol se levantaba lentamente en el cielo cada vez más. Entonces, ¿cuándo lo llevarás? Kakashi finalmente preguntó después de unos 10 minutos de silencio. Lo daré en algún momento. Tengo algunas cosas que necesito atender antes de llevar al niño. Estoy seguro de que no estará muy emocionado de abandonar la aldea, pero hay cosas que necesita aprender y ver. Kakashi asintió con la cabeza. Será extraño no tener a Naruto aquí, ya sea haciendo bromas o entrenando. Jiraiya suspiró. Los más cambian las cosas. Ino bostezó mientras corrían por el sendero. La invocación de Kyo les había dicho que podían tomarlo desde allí, por lo que Kyo estaba cargando a Toru en su espalda mientras ella dormía. Eso no puede ser cómodo, pensó Ino para sí misma. Mientras saltaban a través de los árboles, el sol comenzaba a brillar sobre el equipo. Estamos aquí chicos, dijo finalmente Kyo mientras saltaba, el resto de ellos siguiéndolo. Entonces, ¿cómo se llama el lugar? Preguntó Naruto. Esa información no había estado en el pergamino de la misión. Kyo sonrió. Se llama Anmoto. Ino se rió de esto. ¿Entonces tu ciudad se llama Editorial? Kyo asintió con la cabeza. La corporación Soma fundó esta ciudad y, en lugar de llamarla Soma, como sugirieron algunas personas, pensaron que Anmoto sería una mejor opción. Después de todo, es nuestra principal fuente de ingresos. Cuando salieron del bosque, encontraron una gran ciudad esperándolos, lo que causó que los 3 genin miraran con asombro. Los edificios eran definitivamente más altos que los de Konohagakure. La más pequeña que podían ver era del tamaño de la Torre Hokage. Supongo que la industria editorial está en auge, dijo Lee mientras miraba los edificios. Kyo asintió con la cabeza. Ciertamente, somos la corporación editorial más grande de las naciones elementales. No solo eso, sino que también nos encargamos de la producción de productos de papel, así como de material de sellado para las naciones Shinobi. Esto los impresionó a todos, incluida Kurenai, ya que no había sido consciente de eso. Además, sugeriría que tal vez ocultes el hecho de que eres niña, dijo Kyo mientras acudía a Toru para despertarlo. Causará mucha atención no deseada de las personas si saben que eres Shinobi. Naruto asintió mientras se quitaba su Itayate, así como sus bolsas Shuriken y Kunai antes de sellarlas en un pergamino. Los demás hicieron lo mismo al sellar sus artículos o guardarlos en sus paquetes. Mientras caminaban hacia la ciudad, encontraron en silencio algunos carruajes tirados por caballos en las calles. No tenemos estos en Konoha, dijo Naruto mientras intentaba contar la cantidad de carruajes que podía ver actualmente. Es una gran ciudad, así que tenemos formas de desplazarnos rápidamente por un precio relativamente barato, explicó Kyo mientras se hacía a un lado y agitaba la atención de los carruajes. Algunas personas poseen las suyas, sin embargo, la mayoría son transporte público. Uno de los conductores vio a Kyo hacerles señas y redujo la velocidad de su caballo mientras se acercaba a ellos. No creo que pueda encajarlos a todos aquí, dijo el hombre con una sonrisa brillante. Estaba vestido como un civil típico, como la mayoría de las personas allí en este momento. No hay problema, dijo Naruto. Toru, Ino y Kurenai pueden ir en este carruaje mientras el resto de nosotros tomamos otro carruaje. Kurenai no parecía aprobar dividirlos a todos, pero no dijo nada, seguramente esto iba a llegar al informe del Hokage, pero Naruto no se dio cuenta de lo contrario. Las 3 damas subieron juntas a un carruaje, Toru le dijo al conductor del carruaje hacia dónde se dirigían. Cuando el carruaje despegó, Naruto discretamente hizo un clon para seguirlo bajo un enge para asegurarse de que no sucediera nada. Estoy seguro de que estarán bien, pero solo para estar seguro si algo sucede, mi clon me lo hará saber, explicó ante la mirada
que Kyo le dirigió. Ni un minuto después, Kyo señaló otro carruaje en el que todos se subieron. ¿Dónde, chicos? Preguntó el conductor de mediana edad. La zona 1 de Soma Corporation, por favor, dijo Kyo. El conductor gruñó en reconocimiento cuando el carruaje se tambaleó hacia adelante. Naruto se recostó en la estrecha cabaña con los otros dos hombres. Entonces, ¿qué tipo de fiesta será esta? Finalmente preguntó Naruto. Kyo hizo un ruido descontento. Mucha gente está tratando de impresionarse unos a otros. Todo muy correcto y aburrido para ser honesto. Naruto suspiró. Parecía que iba a ser bastante rancio para una misión de aquí en adelante. Esperaba pasar un rato divertido en esta fiesta. ¿Cómo suele ser la comida? Preguntó, recordándose a sí mismo de un corpulento Akimichi. Kyo se encogió de hombros. Depende de quien atienda el evento. Puede variar, estoy seguro de que al menos estará bien. Naruto al menos tenía algunos alimentos interesantes que esperar. Para una primera misión, sintió que no estaba yendo terriblemente hasta el momento. Por otra parte, las dos misiones de rango C que había realizado antes habían terminado mejorando, por lo que tal vez esta también lo haría. Lee no estaba escuchando a los otros dos en el carruaje mientras miraba por la ventana a los diferentes tipos de personas que podía ver. Siempre le fascinaba ver lugares sin las fuerzas de Shinobi y lo extraño que resultaba. No le parecía natural, pero al mismo tiempo lo encontraba estimulante ya que proporcionaba nuevas experiencias. Josh, creo que esta fiesta de la que hablaste antes será genial. Naruto miró a Lee, sabiendo que no había estado escuchando desde que Kyo había dicho claramente que sería aburrido. Tal vez Lee lo haga emocionante, pensó con una sonrisa mientras imaginaba a Lee desafiando a un hombre de negocios al azar a un concurso físico que terminaría con el perdedor haciendo tareas físicas más exigentes. Se echó a reír ante la idea y no dio más detalles cuando Kyo le dirigió una mirada extraña. Después de unos 10 minutos y un clon de recuerdos de que las damas habían llegado allí a salvo, el carruaje se detuvo. Aquí estamos, muchachos, la Corporación Soma. Kyo sacó algo de dinero de su bolsillo y salió del carruaje antes de entregárselo al conductor. Naruto y Lee lo siguieron para encontrarse frente a una gran puerta con dos hombres flanqueando los costados. ¿Esta es la Corporación Soma? Preguntó Naruto. Parecía una puerta a una finca de algún tipo. Kyo sacudió la cabeza. En realidad no. La Corporación Real está a unos minutos en carro al este de aquí, esta es solo nuestra casa. La cabeza roja caminó hacia la puerta cuando uno de los guardias asintió en silencio con la cabeza antes de abrir la puerta grande. Cuando las puertas se abrieron, Kyo condujo a Naruto y Lee a través de ellas solo para encontrarse en un hermoso jardín. ¡Wow! Esta es una vista magnífica, Kyo-kun. Lee exclamó. Incluso Naruto tuvo que admitir que era bastante fascinante. Diferentes tipos de árboles y flores estaban en todas partes. Quienquiera que los haya plantado tenía un gran ojo para ver cómo crecerían, ya que parecían estar coordinados en color. Deja de mirar y sígueme, les dijo Kyo a los dos. Continuaron avanzando por el jardín hacia la finca. XX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 
Danzō no estaba sorprendido de que Tsunade estuviera en una ciudad como Tansaku, pero que Slade se haya puesto en contacto con Tsunade significaba que confiaba en el médico hasta cierto punto. ¿Por qué habría hecho eso? Danzō le preguntó a la Anbu. No estoy seguro de Danzō-sama. Tal vez se conocieron cuando Jiraiya lo ayudó en el pasado. Danzō odiaba que Jiraiya hubiera ayudado a un shinobi de Iwagakure cuando lo encontraron. Si no fuera porque Slade se queda con vida, es posible que Orochimaru nunca haya sido descubierto. Ya veo, ¿y has localizado a Tsunade Hime? Danzō preguntó. El Anbu sacudió la cabeza. Entonces ignórala, si no la han encontrado, no la encontraremos en el futuro cercano, continúa tu búsqueda de Slade. Demasiado pensar que un ninja Iwagakure sería tan difícil de alcanzar en Inokuni.